Es tiempo de información. Ahora las noticias del Canal CNC. Canal CNC Valledupar. El canal de nuestra gente. Un joven codacense de 28 años, radicado en Estados Unidos, falleció tras accidentarse contra un árbol cuando se movilizaba en su vehículo en la ciudad de Park City, en el estado de Utah. Ricky Rincón murió de manera instantánea debido al fuerte impacto del automotor, que quedó ardiendo en llamas. El próximo 20 de julio, la Policía Metropolitana de Valledupar realizará el desfile de Esperanza, una pasarela canina para denunciar el abandono de mascotas y fomentar la adopción responsable. Los invitamos este 20 de julio a nuestra jornada de adopción durante el desfile. La Policía Metropolitana de Valledupar promueve la adopción y tenencia responsable de las mascotas. Un mototaxista conocido como El Gato fue herido a bala en el barrio Villa Azul del municipio de El Copey. La víctima fue identificada como Onel España. Las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer los móviles y dar con los responsables de este hecho violento. Un joven de 16 años falleció en una clínica de Bosconia después de permanecer 5 días en cuidados intensivos tras accidentarse en la motocicleta en la que se desplazaba en Algarrobo Magdalena. La víctima, al parecer, perdió el control de la motocicleta en la que se movilizaba al tratar de esquivar a un animal que se le atravesó en el camino. Con una caminata, la cantante Ana del Castillo realizará el preámbulo del lanzamiento de su nuevo álbum en el Parque de la Leyenda. El día anterior, que es el 26 de julio, voy a hacer una caminata desde las 2 de la tarde. Bueno, y voy a comenzar en el Parque El Viajero y voy a terminar en el río. Desde las 2 de la tarde voy a estar con Aguardiente Amarillo, Ron Viejo de Caldas. Y voy a estar dándole a la gente para que, mire, se meta unos guaritos amarillos bien espectaculares. Vamos a caminar, yo también me voy a dar con fuerza, nada de carros, todo con fuerza. Un vallenato radicado en Brasil sufrió un episodio lamentable en un viaje turístico a Grecia, al ser detenido por las autoridades del país mediterráneo durante 4 días, al parecer de manera ilegal. No quisieron acompañarme a buscar el pasaporte en el hotel, no quisieron aceptar que nadie me lo llevara, ni siquiera aceptaron la foto del pasaporte que yo tenía en el celular, ni mi documento, mi cédula, sino que querían el pasaporte original. Entonces me colocaron inmediatamente en un camión y me llevaron a este campo para inmigrantes que tiene aquí en el norte de la ciudad, donde estuve 4 días. La gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan Dávila, y el director nacional de salud, Giovanni Rubiano García, suscribieron un convenio interadministrativo para mejorar el sistema de salud en el departamento. Vamos a traer todo el potencial técnico-científico de la entidad para que, trabajando de la mano con la Secretaría de Salud, logremos realmente impactar los indicadores de salud pública. Aunamos esfuerzos para generar capacidad instalada a partir de todas estas grandes potencialidades que tiene el Instituto Nacional de Salud, de todas las potencialidades que además tiene el Departamento del Cesar para poner en marcha todo ese tema de atención en salud óptima. Los agricultores del corregimiento de Azúcar Buena organizarán un mercado campesino este sábado 20 de julio con el objetivo de apoyar a los pequeños productores rurales y promover la economía local. Allí encontrarán todos los productos del campo, plátano, guineo, aguacate, inclusive café, chocolate y muchos emprendimientos de nuestra vereda. Invitar a nuestros campesinos que se motiven y se emocionen a apoyar este mercado campesino que hoy organiza la Junta de Acción Comunal de la vereda La Mesa, en el apoyo de los presidentes de Junta de Acción Comunal del corregimiento. Joven vallenato, si tienes entre 18 y 24 años y tienes talento musical,
El Batallón de Acción Integral te espera para que prestes el servicio militar. Quiero decirte, estamos buscando acordeoneros, cajeros, guacharaqueros, que tengan algún talento circense, algún talento oculto, para que vengan, se vinculen con nosotros y presten nuestro servicio militar. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en el Cantón Militar La Popa, donde es conocido en la décima brigada. Pueden llegar a preguntar por el Batallón de Acción Integral o por el Mayor Araújo. Y yo quisiera volver al pasado y a mis ilusiones. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. Un joven codacense de 28 años, radicado en Estados Unidos, falleció tras accidentarse contra un árbol cuando se movilizaba en su vehículo en la ciudad de Park City, en el estado de Utah. Ricky Rincón murió de manera instantánea debido al fuerte impacto del automotor, que quedó ardiendo en llamas. Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de joven de 28 años, natural del municipio de Agustín Codazzi, quien se encontraba radicado en Estados Unidos. Ricky Rincón perdió la vida instantáneamente después de que su vehículo chocara contra un árbol en la ciudad de Park City, ubicada en el estado de Utah. El accidente ocurrió cuando el joven se movilizaba en su automóvil y no logró evitar una curva peligrosa, lo que causó que el vehículo saliera de la carretera y impactara contra el tronco del árbol. El fuerte impacto generó un incendio en el vehículo, que quedó ardiendo en llamas. Ricky Rincón no sobrevivió al accidente y falleció en el acto. La causa del choque no ha sido determinada aún, pero las autoridades investigan los hechos. La comunidad codacense y los familiares de Ricky Rincón se unen en su dolor de este trágico suceso. Un joven de 16 años falleció en una clínica de Bosconia después de permanecer 5 días en cuidados intensivos tras accidentarse en la motocicleta en la que se desplazaba en Algarrobo Magdalena. La víctima, al parecer, perdió el control de la motocicleta en la que se movilizaba al tratar de esquivar a un animal que se le atravesó en el camino. En la clínica Sinaís Vitais de Bosconia, falleció César José García Mercado, de 16 años, luego de permanecer 5 días en la unidad de cuidados intensivos. El accidente ocurrió el pasado sábado 13 de julio, en la Avenida de las Oportunidades del municipio de Algarrobo, Magdalena. Según testigos, la víctima se movilizaba en una motocicleta a alta velocidad cuando un perro se le atravesó, provocando que perdiera el control y cayera al suelo, sufriendo un fuerte golpe en la cabeza. El joven fue auxiliado y trasladado de urgencia al hospital local de Algarrobo. Debido a la gravedad de sus heridas, fue remitido a la clínica en Bosconia, Cesar, donde falleció a pesar del esfuerzo del personal médico. El cuerpo de García Mercado fue llevado a su tierra natal para darle cristiana sepultura. Con una caminata, la cantante Ana del Castillo realizará el preámbulo del lanzamiento de su nuevo álbum en el Parque de la Leyenda. El día anterior, que es el 26 de julio, voy a hacer una caminata desde las 2 de la tarde. Bueno, y voy a comenzar en el Parque El Viajero y voy a terminar en el río. Desde las 2 de la tarde voy a estar con Aguardiente Amarillo, Ron Viejo de Caldas, y voy a estar dándole a la gente para que, mire, se meta unos guaritos amarillos bien espectaculares. Vamos a caminar, yo también me voy a dar con fuerza, nada de carros. Todo con fuerza. Ana, a pocos días del lanzamiento de tu nuevo álbum, ¿cómo ha sido la acogida de la gente? Bueno, la aceptación en Valledupar, es una ciudad difícil. Le doy gracias a Valledupar, que a toda la gente, todo el apoyo incondicional. Han sido momentos especiales para mí. Tener el apoyo, la aceptación, que lleguen a mi casa, que se preocupen por sus boletas, me alegra bastante, porque bueno, eso es lo que uno siembra y espera de tanto esfuerzo, el amor de la gente. Y bueno, y para decirle que el concierto es completamente gratis, no se deje, no, que la boleta que la están vendiendo, no compre boleta, porque eso es gratis, para que sepa. Un mototaxista conocido como El Gato fue herido a bala en el barrio Villa Azul del municipio de El Copey. La víctima fue identificada como Onel España. Las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer los móviles y dar con los responsables de este hecho violento.
Un hecho de violencia se vivió en el barrio Villa Azul, en el municipio de El Copey, la mañana de este viernes. Onel Enrique España, de 57 años, apodado El Gato, un mototaxista y excandidato al Consejo Municipal, fue víctima de un impacto de bala en la mandíbula. Según informaron las autoridades, el incidente ocurrió en el barrio Villa Azul, lugar donde El Gato se desempeña como presidente de la Junta de Acción Comunal. A pesar de que no se han proporcionado más detalles sobre el atentado, se conoce que la víctima fue trasladada al Hospital San Roque de El Copey, donde recibió atención médica y fue remitida a la ciudad de Valledupar, donde permanece recibiendo atención médica. La gravedad del ataque y las circunstancias que rodean este hecho siguen siendo desconocidas. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar los motivos y responsables de este ataque, que fue cometido por dos hombres motorizados. Estás viendo Canal. El canal de nuestra gente. Si fuiste aspirante de la Universidad Popular del Cesar y no lograste ser admitido, te invitamos a la Escuela Básica de Perfeccionamiento Académico o Preuniversitarios. Este es un curso básico que te va a servir para afianzar tus conocimientos y también vas a poder competir por un cupo a pregrado. El valor de un preuniversitario es de 912 mil pesos, el 70% de un salario mínimo legal mensual vigente. Actualmente tenemos las matrículas abiertas hasta el 17 de julio. Recuerda que estamos organizados por escuelas: la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales para Derecho, Psicología y Sociología, la Escuela de Salud para Enfermería, Instrumentación Quirúrgica y Microbiología, la Escuela de Ingenierías para Ingeniería Electrónica, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Ambiental, Ingeniería de Sistemas. También tenemos la Escuela de Licenciaturas para Licenciatura en Español e Inglés, Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, Licenciatura en Arte, Licenciatura en Matemáticas y Física y Licenciatura en Ciencias Naturales. Y por último, la Escuela de FASE o Administrativas y Contables para Administración de Empresas, Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, Economía, Contaduría Pública y Comercio Internacional. Recuerda, las matrículas son hasta el 17 de julio. Universidad Popular del Cesar. Celebra con papá la pasión del fútbol con Supergiro Cesar y BetPlay. Gánate uno de los 23 super premios que traemos para ti. Participa depositando tus colillas de chance no ganadores y recargas BetPlay superiores a 10 mil pesos en los buzones autorizados en los puntos de venta. En 1968 nos embarcamos en un viaje a la compensación familiar de la clase trabajadora del Cesar. Y hoy, después de 56 años, nos fortalecemos como una Confacesar que genera impacto social sostenible con unos resultados de oportunidades en el 2023. Pese a la coyuntura económica, el año pasado vimos reflejado un crecimiento en la afiliación, alcanzando 9.419 empresas afiliadas que confiaron en nosotros para que sus aportes por 151.292 millones de pesos se transformaran en servicios de bienestar para las familias de 130.574 trabajadores, impactando además el desarrollo social y económico de la región. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación, en compañía con el cuadrante, van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24/7. Contáctanos a la diagonal 18D número 2050 Valledupar o nuestra cuenta Instagram @gpsalarmaselj o nuestra página web www.gpsalarmaselj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces,
Contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda. Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad, como siempre, en Promociones El Poderoso. ¡Ah! Y para los niños también. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz, Cesar. Promociones El Poderoso. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el Corazón del Valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además presta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta, número 13A, bis 07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. En el corazón de Valledupar, donde la tradición y la modernidad se encuentran, hay un lugar que va mucho más allá de tus expectativas. En Mayales Plaza Comercial, la experiencia de compra cobra vida. Ven y encuéntralo todo en un solo lugar. Porque aquí valoramos tu fidelidad y queremos que cada momento sea especial para ti. Estás viendo Canal. El canal de nuestra gente. Los agricultores del corregimiento de Azúcar Buena organizarán un mercado campesino este sábado 20 de julio con el objetivo de apoyar a los pequeños productores rurales y promover la economía local. Para invitar a la comunidad de Valledupar que nos acompañen el próximo sábado en el mercado campesino en el corregimiento de La Mesa. Allí encontrarán todos los productos del campo, plátano, guineo, aguacate, inclusive café, chocolate y muchos emprendimientos de nuestra vereda. También pues invitar a nuestros campesinos que se motiven y se emocionen a apoyar este mercado campesino que hoy organiza la Junta de Acción Comunal de la vereda La Mesa en el apoyo de los presidentes de Junta de Acción Comunal del corregimiento. Entonces pues invitar al pueblo de Ayupar a La Mesa que se animen, que ya hoy el corregimiento de Azúcar Buena no es lo que eran 10, 15 años atrás. Hoy lo que hay es entusiasmo de trabajar, de producir, y estamos como el ave fénix trabajando con nuestros propios esfuerzos, levantándonos de nuestras propias cenizas, pero ahí vamos. Ya hoy tenemos cantidades de cosas, gallinas ponedoras, tenemos personas que ya tienen pozos de pescado, mucha producción en el corregimiento de Azúcar Buena. Entonces, invitando a este pueblo hermoso que nos apoye en este mercado campesino. Aparte de las gallinas, ¿qué otros productos pueden encontrar en este mercado campesino? En este momento estamos ya en la producción de mazorca, maíz, en grano, maíz trillado, aguacate, naranja, limón mandarina, toda la variedad de productos que produce esa hermosa tierra. Entonces, invitando a todo Valledupar, a todo el que se anime a ir a La Mesa, que ya La Mesa hoy es el caserío del corregimiento de Azúcar Buena. Azúcar Buena es un corregimiento productivo que se compone de 10 veredas, todas productivas de café, cacao, pan coger, una producción variable en este corregimiento. Solo queremos es mostrarnos y que el Estado y el gobierno departamental ponga los ojos hacia nosotros. Hoy
tenemos necesidad en el corregimiento de por lo menos tener una planta procesadora de café y cacao, porque hoy procesar café nos queda difícil, porque hay una sola planta que nos procesa y hay que esperar hasta 5 o 6 días para que uno le procese. Y si un cliente le pide a uno un café para mañana, pierde el cliente y pierde todo, porque no tenemos la planta procesadora directamente nosotros los campesinos, los que tenemos la marca de café. Y con esto emocionamos al productor, que se anime a darle el valor agregado al producto, que ahí está el negocio, como decimos nosotros, el negocio socio está en darle el valor agregado. Y ahí quien se beneficia somos nosotros los productores. Un vallenato radicado en Brasil sufrió un episodio lamentable en un viaje turístico a Grecia, al ser detenido por las autoridades del país mediterráneo durante 4 días, al parecer de manera ilegal. Roberto Willoughby, de la ciudad de Valledupar, fue retenido durante 4 días en un campo para migrantes en Atenas, Grecia, sin que se le haya brindado un debido proceso. Buenas noches a todos, mi nombre es Roberto Willow y soy colombiano de la ciudad de Valledupar. Resido en la ciudad de Florianópolis, Brasil, hace 6 años. Y bueno, la situación que me aconteció aquí recientemente en Grecia, que estuve retenido 4 días sin el debido proceso aquí en la ciudad de Atenas, en un campo para inmigrantes ilegales en el norte de la ciudad que se llama Migdalesa. Y bueno, ingresé a Grecia el día 2 de julio por la Ciudad de México, legalmente, como colombianos tenemos derecho a 3 meses para hacer turismo en el espacio Schengen de la Unión Europea sin necesidad de visa. Así fue como entré por mí, cuando visité la ciudad de Santorini y Atenas también. Y el día 15, que sería mi último día en Atenas, me paró la policía aquí cerca del hotel en el que estaba. En ese momento no tenía mi pasaporte conmigo, lo había dejado en el hotel. Como había salido aquí cerca, no tuve la precaución de llevarlo conmigo. Y bueno, el proceso fue bastante engorroso. La policía realmente no me ayudó, no fue prestativa, no quisieron acompañarme a buscar el pasaporte en el hotel, no quisieron aceptar que nadie me lo llevara, ni siquiera aceptaron la foto del pasaporte que yo tenía en el celular. Pero a pesar de tener 3 meses para residir en el país sin necesidad de visa, fue retenido por la policía. La situación se produjo cuando la policía lo detuvo el 15 de julio cerca de un hotel en el que se encontraba alojado. Sin embargo, no le permitieron acompañarlo al hotel para mostrar su pasaporte y en su lugar lo ingresaron en un camión y lo llevaron a un campo para migrantes. De no llevarme primero a un puesto de policía o a un lugar intermediario, sino directamente enviarme a este campo. Y bueno, sí, siento que no fue escuchado, no me ofrecieron un abogado, no me explicaron cuál era el proceso que tenía que hacer, no me dijeron, incluso les pregunté que si alguien me llevaba el pasaporte allá, podría salir, me dijeron que sí, luego le pedí el favor a alguien del hotel que me lo llevara y cuando llegaron allá con el pasaporte no lo aceptaron, dijeron que tenía que llevarlo a otra oficina lejos del lugar, entonces fue bastante conturbado, sí, el proceso. No fueron prestativos de ninguna manera. Willoughby declaró que pasó un día completo sin acceso a agua, comida ni baño, y que no se le ofreció la asistencia de un abogado ni se le explicó el proceso por el que atravesaba. El próximo 20 de julio, la Policía Metropolitana de Valledupar realizará el desfile de Esperanza, una pasarela canina para denunciar el abandono de mascotas y fomentar la adopción responsable. En un esfuerzo por proteger los derechos de los animales, la Policía Metropolitana de Valledupar, junto con el personal de Derechos Humanos, la Seccional de Carabineros y su Grupo de Protección Ambiental, llevó a cabo un emocionante rescate de caninos en estado de abandono. Este conmovedor evento tuvo lugar en los diversos barrios de la ciudad durante patrullajes urbanos y rurales. El coronel Alex Durán, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, enfatizó la importancia de preservar la integridad de estos seres vivos en cumplimiento de la ley 1774 del 2016. La Policía Metropolitana de Valledupar, en el marco de la protección de los derechos de los animales, realiza una jornada de rescate a perritos que se encontraban en estado de abandono. Los invitamos este 20 de julio a nuestra jornada de adopción durante el desfile. La Policía Metropolitana de Valledupar promueve la adopción y tenencia responsable de las mascotas. El próximo 20 de julio se llevará a cabo el desfile de Esperanza, una pasarela canina con un propósito noble, denunciar el abandono de mascotas y fomentar la adopción responsable.
Joven vallenato, si tienes entre 18 y 24 años y tienes talento musical, el Batallón de Acción Integral te espera para que prestes el servicio militar. ¿Qué tal? Buenos días, un saludo muy especial para toda la gente. Me presento, soy el Mayor Miller Araújo, soy el comandante del Batallón de Apoyo, Acción Integral y Desarrollo número 1. Quiero invitar a todos los jóvenes entre los 18 y 24 años para que vengan a prestar servicio militar en nuestro batallón, que es un batallón diferencial, un batallón que se encarga o se direcciona al trabajo social, direccionado a la acción integral. Hoy quiero presentarles dos de nuestros muchachos que prestan servicio, que tienen talento, para que vean un poquito. Quiero decirte, estamos buscando acordeoneros, cajeros, guacharaqueros, que tengan algún talento circense, algún talento oculto, para que vengan, se vinculen con nosotros y presten nuestro servicio militar. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en el Cantón Militar La Popa, donde es conocido, en la décima brigada. Pueden llegar a preguntar por el Batallón de Acción Integral o por el Mayor Araújo. No sé si me permitas que la comunidad escuche a estos muchachos cantar algo. Claro, claro. Y yo quisiera volver al pasado y a mis ilusiones, y encontrarme de nuevo tan cerca estrechando tu mano, y sentir tu mirada, tu voz, las cosas que hablamos cuando te confesaba que yo moría por tus amores. Muchas gracias, incorpórate ya. Bueno, reiterémosles a la comunidad la invitación a estos muchachos para que se incorporen. Claro, invitamos a todos los muchachos, entre hombres, entre los 18 y 24 años, para que se incorporen a su Batallón de Apoyo, Acción Integral y Desarrollo número 1, que está ubicado aquí en Valledupar, que tengan talentos, que sean acordeoneros, cajeros, guacharaqueros, que tengan algún talento circense. Los invito a que presten servicio militar y se comuniquen a la línea 311. 871-78-79, se lo repito, 311-871-78-79, para que hagan parte del glorioso Ejército Nacional. La gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan Dávila, y el director nacional de salud, Giovanni Rubiano García, suscribieron un convenio interadministrativo para mejorar el sistema de salud en el departamento. La gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan Dávila, y el director del Instituto Nacional de Salud, Giovanni Rubiano García, suscribieron un convenio que tendrá una duración de 5 años interadministrativo para fortalecer el sistema de salud en el departamento, descentralizando las funciones del organismo y la oferta institucional del mismo hacia el territorio, contando además con todas las potencialidades de la administración departamental en esta materia. Y nos complace contarle al departamento del Cesar que con el director del Instituto Nacional de Salud hemos suscrito el día de hoy un convenio técnico-científico en el que estas dos entidades, Instituto Nacional de Salud y Gobernación del Cesar, a través de la Secretaría de Salud, aunamos esfuerzos para generar capacidad instalada a partir de todas esas grandes potencialidades que tiene el Instituto Nacional de Salud, de todas las potencialidades que además tiene el Departamento del Cesar para poner en marcha todo ese tema de atención en salud óptima, que prevenga, que tenga la oportunidad de promocionar el sistema de salud y que además genere un compromiso tanto en la red pública como en la red privada para que todos y cada uno de los cesarenses puedan tener más acceso y mejor calidad a la hora de acceder a los servicios de salud. Estamos felices de cumplir con la palabra de desconcentrar el Instituto Nacional de Salud en el territorio. Vamos a traer todo el potencial técnico-científico de la entidad para que, trabajando de la mano con la Secretaría de Salud, logremos realmente impactar los indicadores de salud pública y, como dice la señora gobernadora, mejorar cada vez más la salud pública de toda la población en el Cesar. Bueno, si ven esto, muy bien que el alcalde haya tenido en cuenta esto aquí en Patillal, porque hace como 2 o 3 años no vine hasta acá y estamos muy agradecidos del alcalde Ernesto Orozco. La solución a unos inconvenientes que se vienen presentando por el tema especialmente del Sisbén. Hay muchas dudas, hay mucha incertidumbre y por ello muchas familias están siendo excluidas de los programas sociales del Estado, pero vemos que ya con esto se comienza a solucionar esta situación. Está bastante. ¿Por qué? Porque yo estoy en un proceso que me operé este ojo y tuve que pagar. Ya.
que yo soy pobre, ya yo estoy viejo y a mí no me dan trabajo ni nada. Atendiendo de manera oportuna a nuestros habitantes de este bello corregimiento. Hoy estamos haciendo presencia para poder garantizarle los derechos a nuestros usuarios. Ha sido muy placentero todos estos meses que hemos asumido esta responsabilidad de llevar Sisbén a las zonas corregimentales y por supuesto a todos los barrios dispersos que tiene la ciudad de Valledupar.